Tele.tv. Soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener una persona que está preocupada por México, que está actuando por México y lo más importante, está viendo por lo mejor para los mexicanos. Ana Paula López, gracias diputada por aceptar esta entrevista y sobre todo por la disposición que tienes para comentar de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Gracias, Alejandro. Te saludo a ti con mucho gusto y a todos los que nos ven y nos escuchan aquí a través de tu medio. Gracias. Ana, tengo muchísimas inquietudes, muchísimas dudas, y la primera es, ¿hacia dónde vamos como país? Hijo, qué pregunta tan difícil, qué pregunta tan extensa, porque el sentir que tienes tú es el sentir que tenemos todas y todos los mexicanos. Estamos en un punto de inflexión y estamos aquí no solo por la pandemia, no estamos aquí por un gobierno ni este gobierno. Estamos aquí en la situación en la que nos encontramos por muchos años, pues, de omisión, muchos años de indiferencia y muchos años, pues, de poca participación e involucramiento de todas y de todos. Eso ha originado, pues, ese descontento, ese malestar, ese enojo colectivo que en lugar de ayudarnos a salir adelante, lo único que ha hecho quien encabeza hoy el gobierno federal es dividirnos, es polarizarnos y es decir, aquí están los buenos, que piensan igual que yo y todos los demás son los malos. Y definitivamente, pues si vemos la historia, no solo la historia reciente, sino la historia de la humanidad, un gran dicho y sabio dicho es divide y vencerás. Mientras más nos dividamos, pues menos vamos a avanzar hacia el camino o el rumbo que todas y todos queremos, porque estoy segura que la gran mayoría, si te identificas con una persona o no con esa persona, todos queremos el bienestar y queremos justicia y queremos que pues se acabe la corrupción y verdaderamente se aplique la ley en nuestro país. Desafortunadamente, pues se ha quedado en discursos, se ha quedado en falsas promesas y no se están viendo resultados. ¿Hacia dónde vamos? Pues es una pregunta complicada porque pues la ciudadanía es la que va a definir el rumbo hacia dónde vamos. Si queremos seguir viviendo en un régimen como el que actualmente pues se votó, se aprobó por la mayoría de los ciudadanos, o si quieren generar contrapesos, si quieren generar que verdaderamente la voz ciudadana sea escuchada. Yo te voy a hablar desde mi posición como legisladora. Hay 500 diputados, 300 de nosotros fuimos electos. Eso quiere decir que nosotros representamos la voz de las mayorías en los distritos en los que competimos. Esa voz no está siendo escuchada, desafortunadamente, porque no eres del grupo mayoritario. Y hablar del grupo mayoritario es hablar de un grupo que no fue la voluntad ciudadana. El Congreso se eligió de una manera, pero al llegar a la Cámara de Diputados para tener los órganos de los espacios de poder, como es la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, se hicieron mayorías artificiales. ¿Qué quiere decir? Que el partido en la mayoría les pidió a diputados de otros partidos políticos que fueron electos, que se vinieran a su partido para tener una mayoría y con eso, pues, poder tomar las decisiones sin escuchar la voz de los demás. ¿Qué está pasando? Pues que estamos en un parlamento en donde no se prioriza el debate, en donde no se da importancia a las opiniones distintas a las que el presidente ha dictado como línea, y donde pues no se han generado
instrumentos que verdaderamente garanticen la democracia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia. Sean sus prioridades son distintas a las que en un inicio en la campaña política dijeron o prometieron, y desafortunadamente eso no ha sucedido. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vemos a México? Vemos un México que si no nos involucramos, si no generamos contrapesos, si no permitimos que haya verdaderamente división de poderes, donde el legislativo pues no aplauda y apruebe todo a ciegas, sino permita que la ciudadanía participe, diga por dónde, pues la sociedad civil organizada, la academia, son quienes conocen verdaderamente los problemas, quienes tienen soluciones. Nosotros como diputados tenemos la obligación de escucharlos, pero de tomar en cuenta sus opiniones para convertirlos en nuestro marco jurídico. Si no logramos eso en el 2021, temo decirles que estaremos viviendo en un régimen del cual nos quejamos tanto, nos dolió tanto, lastimó tanto al país, que fue un régimen presidencialista que duró 71 años en el poder, y pues vamos para allá. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Me parece excelente lo que estás diciendo, pero aquí yo te pregunto, estoy de acuerdo, el 2021 está a la vuelta de la esquina y todos están más preocupados por eso. Hoy por hoy hay más partidos políticos que están vinculados o alineados al partido en el poder que en cualquier otro momento. Estamos hablando que, si nos gusta o no, más o menos podemos hablar que son 6 los que están vinculados y que el próximo año van a ser un contrapeso. Y por el otro lado, los partidos que no quieren tanto presidencialismo, que podemos definirlo como PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, por citar algunos. En este sentido, ¿tendrán todos que hacer una alianza, los que no están de acuerdo en el gobierno, para ganar y para concientizar a la gente? ¿O cómo crees que opere esta situación del equilibrio? Sí, definitivamente tenemos que entender que ya las ideologías y los partidos pues han cambiado, y han cambiado los tiempos. Y por lo que el PAN surgió, fue efectivamente para hacer contrapeso de este sistema presidencial que encabezaba el PRI. Hoy hablar de una alianza con el PRI podría ser pues totalmente contrario a nuestro ADN, ¿no? Podría ser totalmente contrario a lo que tanto luchamos, a lo que tanto pedimos. Lo mismo podrían pensar los partidos como el PRD del PAN, como Movimiento Ciudadano del PRI. En fin, creo que la ideología y la doctrina de cada uno de los partidos es muy distinta a lo que hoy está demandando y necesitando nuestro país. Hoy necesitamos encontrar a las y los mejores candidatos que representen la voluntad ciudadana, que realmente tengan trabajo en la tierra, que hayan conocido sus distritos, que se hayan acercado a la ciudadanía, que puedan dar respuesta, que estén capacitados y que no sean ni improvisados, sacados de una tómbola, sin la preparación, sin el conocimiento y sin la vocación de servicio que se requiere aquí. ¿Qué se tiene que hacer? Pues que cada uno de los partidos políticos, en un encuentro de diálogo y de construir una ruta de equilibrios, proponga a las y los mejores candidatos con miras a que donde sea viable y posible se generen alianzas, se generen acuerdos y se entienda de manera pues ciudadana que no es que pues estés de acuerdo totalmente con todo lo que pudiera los partidos con los que te alías estar a favor o en contra, sino es una estrategia para contener y para poder pelear en la Cámara de Diputados los temas que verdaderamente le importan al país. Ana Paula, perdón, aquí hay algo que me llama mucho la atención también. 10 gobernadores están alzando la voz para hablar con el presidente. Por el otro lado, el presidente se niega a hablar con ellos, señalando que son motivos electorales lo que los impulsan. Nos guste o no, estamos viendo un descarbajamiento como no se había visto, al menos
ni en tu vida ni en mi vida. Me queda claro que no lo habíamos visto. ¿Estamos en los umbrales de dar por concluido el Pacto Federal o cuál sería el mayor riesgo? Mira, lo que ha caracterizado a este gobierno es la falta de diálogo, la falta de acuerdos y la poca capacidad u oficio político, porque pues la política es dialogar, acordar, negociar, ceder para que avancemos. No todos podemos pensar igual ni querer y esperar que el otro actúe igual que lo que uno piensa. Al no tener este diálogo y este acuerdo y estas negociaciones que son naturales y necesarias, no solo en la vida política, tú lo ves desde tu casa. Si en tu casa tú eres un autoritario, no escuchas, ¿no? De repente va a haber una rebelión o vas a estar temido y eso a nadie le conviene y a nadie beneficia. Lo que necesitamos y exigimos y pedimos al gobierno federal es la posibilidad de dialogar, de acordar y de cumplir. Porque por una parte dicen que sí, dialogan, acuerdan y a la mera hora no cumplen ninguno de los acuerdos. Y eso lo que está generando es que los mismos gobernadores que representan la voluntad ciudadana en sus estados digan, pues hasta aquí, no vamos a seguirle el cuento a un señor que no le interesa apoyar a nuestra gente, que no le interesa el futuro de nuestro país y que por un lado dice una cosa y por el otro hace totalmente lo contrario. Qué peligroso, qué riesgo, qué lamentable situación, por supuesto que sí, y no sé cómo vaya a hacer el desenlace de esta historia, pero lo que lo está provocando esta misma falta de empatía y de diálogo que está generando el presidente, y los gobernadores pues tienen total legitimidad y respaldo por parte de sus estados para ponerle un alto al presidente, lo cual hoy en el Senado y en la Cámara de Diputados no tenemos. Por más que hemos intentado poner un alto, construir estos acuerdos y diálogo, no han tenido el más mínimo interés. De hecho, pues las sesiones, las últimas sesiones han sido muy frustrantes porque todo lo que hemos llevado de Parlamento Abierto, la voluntad ciudadana, nos han dicho que sí, pero no han escrito ni un punto ni una coma, le han cambiado a los dictámenes que se han puesto a consideración. Entonces, pues es lamentable lo que está sucediendo. Me están comentando ahorita en producción algo que me llama mucho la atención y es esto. Enrique Alfaro señaló hoy que iba a ir a una consulta ciudadana en Jalisco para ver cómo iba a ser la relación, o sobre todo preguntar sobre la relación que hay con el gobierno federal y el estado de Jalisco. Sin embargo, a mí me preocupa este tipo de consultas, porque lo hemos visto cuando se hizo la consulta de la cervecera, realmente fue una consulta patito. Cuando se hizo la del aeropuerto, todavía igual, patito. Estamos hablando de que este tipo de consultas realmente son muy, como las conocemos y de lo que la experiencia que tenemos, son malas. O sea, no representan a nadie y desafortunadamente solo legitiman la decisión de quien las hace, ¿no? Lo vimos con el gobierno federal y concretamente con estas dos situaciones, ¿no? Con la del aeropuerto, bueno, y con lo de la cervecera. Mira, los mecanismos de participación ciudadana que están establecidos en la Constitución son necesarios y son un instrumento que tiene la ciudadanía para poder manifestar de forma ordenada y de forma legítima su opinión. Sin embargo, se han hecho consultas patito, sin seguir las reglas del juego, ¿no? Cada quien se inventa sus reglas, sus metodologías, cuándo, a qué hora y a quién le preguntan, y eso obviamente pues los resultados son sesgados acorde a lo que el que pregunta quiere escuchar. Partiendo de eso, pues es una verdadera simulación, es un fraude lo que se le está cometiendo a la ciudadanía y es un atentado también contra los intereses económicos y ciudadanos que hay de por medio en estas consultas. Cuando tú atacas y dices que el aeropuerto
estaba lleno de corrupción, que los constructores eran lo peor del planeta, pero no empiezas ninguna carpeta de investigación, no detienes a nadie, no juzgas a quienes hayan cometido fraude, y al contrario, los contratas para tu tren, los contratas para tu otra obra, entonces pues el discurso se vuelve incierto, genera mucha incertidumbre, y eso ahuyenta la inversión y ahuyenta la confianza, y es lo peor que nos puede pasar, porque mientras no haya inversión ni confianza, la economía se va a derrumbar y todas las consecuencias que eso deriva. Ahora, como bien sabes, el INE ya dijo cuánto va a costar la consulta para los para juzgar o no a los expresidentes. La ley se aplica, no se consulta. Si los expresidentes cometieron ilícitos, que presenten las pruebas, se castigue igual que cualquier otro ciudadano. De eso no creo que nadie diga que no quieren que los juzguen y que no quieren que rindan cuentas. Todos estamos a favor de acabar con la corrupción y la impunidad, pero esta es una simulación que le va a costar 1.400 millones de pesos a los mexicanos, simplemente para preguntar, ¿quieres que los...? O sea, no quiere decir que eso ya los vayan a meter a la cárcel, apenas es para saber si empieza un procedimiento, una carpeta de investigación, cuando eso ya tendrían que haberlo empezado desde el día uno que tomaron posesión y empezaron a hacer gobierno. Las consultas las necesitamos, sí, pero para los temas que a la ciudadanía le importa, le interesa, y bajo las leyes que están estipuladas en nuestra Constitución. No más, no menos, no ocurrencias y no simulaciones. Y además, o sea, curiosamente, van a hacer esta consulta sobre básicamente 5 presidentes. Por cierto, una pregunta muy compleja, muy complicada, y desafortunadamente, con ese razonamiento de la Corte, nos hizo entender que no es muy lógico ese razonamiento, ¿no? Mira, la corte estaba un poco entre la espada y la pared, porque ellos lo único que ven es si es constitucional o inconstitucional. Que esté bien o esté mal la consulta, pues la Corte no tiene esa margen de maniobra. Ellos es blanco o negro, se acabó. No pueden interpretar y generar pues opiniones al respecto. La consulta, por supuesto que se puede hacer, pues ese es lo marca la Constitución. El resultado, ¿va a ser bueno, va a ser malo? Definitivamente va a ser un resultado de lo que quiere escuchar el presidente, pero pues si en realidad tomara cartas en el asunto, hiciera que la ley se aplicara no solo para ellos, sino para cualquier servidor público, no solo del pasado, sino del presente, pues otra cosa sería. Y además, como que es contradictorio, porque cuando entrevistaron a Santiago Nieto, él señaló que los únicos que podrían tener responsabilidad son los últimos dos, ¿no? Entonces, de los otros tres, ¿a qué te refieres, no? Y realmente ¿para qué gastas? Exacto, y la pregunta es verdaderamente difícil de entender por la gente, la ciudadanía, y más, estamos hablando de un país que desafortunadamente no está en las mejores condiciones de aprender y de saber y de tener la posibilidad de entender realmente la pregunta, ¿no? Y aquí te iba a hacer otro comentario. ¿A quién le conviene que haya tantos pobres? Te lo comento porque Carlos Ursúa dijo, el anterior secretario de Hacienda, que se habían incrementado en 11 millones, 10, 11 millones de pobres. Hoy hay algunos estudios que refieren que México el próximo año entrará con 60 millones de pobres. Pero si te das cuenta, estamos hablando que es prácticamente a la mitad de México. Entonces, mi pregunta que me surge es, ¿a quién le conviene tener tantos pobres? No, definitivamente a este régimen le conviene tener pobres. A este régimen está haciendo todo lo que en la teoría y en los libros de texto marcan en la historia que hacen los regímenes dictatoriales y populistas. No les interesa enseñar a pescar, les interesa regalar pescados y aparte hacerte creer que te están haciendo un favor, cuando no es una dádiva ni una concesión del gobierno, es un derecho que tú tienes por ser mexicano, el tener salud, el tener educación, el tener seguridad, y desafortunadamente con este discurso
de Salvador, de Mesías, de que Él es el que va a regresar la justicia a nuestro país, pues desafortunadamente es una verdadera mentira. Hay mucho descontento, como inicié mi conversación, no es por el gobierno anterior ni el anterior, son generaciones y años en donde hemos sido los mismos ciudadanos indiferentes y convenencieros, ¿no? En el momento en que me interesa ayudar, ayudo un poquito, pero si no me hago un poco guaje, pero no nos involucramos, no exigimos, no reclamamos, no nos informamos principalmente. Y eso pues lo está usando a su favor, está usando a su favor todo este lastre en educación que tenemos, toda esta pues enojo que se ha acumulado, toda esta injusticia en la que habíamos vivido para hacerles creer que regalándoles sus 3,000 pesos o su beca de 1,500 o sus programas asistencialistas y su discurso mañanero, en donde todos los días repite una mentira que ya se convirtió en una verdad, pues va a regresar la esperanza y la paz a nuestro país. Y es una auténtica mentira, es un auténtico engaño y desafortunadamente pues lo hace con esa intención, lo hace con la intención de poderlos controlar, de poder él tomar las decisiones a su conveniencia y de ahuyentar a quienes pueden generar contrapesos, como son las organizaciones de la sociedad civil, como son los periodistas o los medios de comunicación, como son los partidos políticos de oposición, como son todos aquellos que pensemos, opinemos o trabajemos distinto a como él trabaja. Ahora bien, podría entender que no justificar los conflictos internos que tenemos. Sin embargo, lastimosamente, el señalamiento que han hecho los congresistas en Estados Unidos de los dos partidos al presidente Trump en el sentido de que México no está siendo leal con el espíritu del Tratado México-Estados Unidos y Canadá y obviamente la manera como está favoreciendo a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, esto está representando una competencia desleal. En ese sentido, me parece que es bueno, o bueno, que es legítimo que ellos se manifiesten y lo señalen a su gobierno. Tristemente, la respuesta de nuestro presidente cuando canta una canción y que de eso de que estoy temblando y todo, eso no representa al pueblo de México, máxime que se ha mantenido con respeto. Yo te pregunto, tomando las dos situaciones, de ganar Trump, todo parecería que seguiría igual con Estados Unidos. Pero si ganara Biden, ¿crees que podría romperse este acuerdo comercial? Mira, cualquiera de los dos candidatos a la presidencia representan riesgos, representan oportunidades para nuestro país. Depende en qué tema te enfoques y depende en qué sector pudieras estar involucrado. Lo que sí me queda muy claro es que la política exterior de nuestro país ha sido muy mal manejada, ha sido despreciando a todos aquellos pues que viven fuera de nuestras fronteras, que no han visto que México es parte de un todo y en un mundo globalizado lo que decimos o hacemos al interior tiene repercusiones en el exterior y lo que pasa en el exterior y repercute en nuestra economía, en nuestra vida social, en nuestra soberanía. Entonces, me parece totalmente irresponsable el emitir juicios de dientes para afuera, el hacer declaraciones haciéndose los chistosos cuando estás hablando, pues, no de tu vida ni de tus amigos, estás hablando de toda una nación a la que representas y nos lleva entre las patas a todos, ¿no? Al hacer declaraciones tan poco fundadas, tan ocurrentes y espontáneas que tienen en cada uno de los rubros diferentes consecuencias. El Tratado de Libre Comercio que se renegoció y fue sumamente
pues criticado por la misma, por el mismo sector empresarial, porque estiraron la liga lo más que pudieron y al final de la historia no salió nada a favor o muy poco a favor de los mexicanos. Fue a favor de los mexicanos porque eso les conviene a los americanos, pero a grandes rasgos no fue un tratado en donde se velara por los intereses nacionales, donde se protegieran nuestros productos, nuestros productores, y nuestro trabajo, sino es pues seguirles el cuento y trasladándole todo el costo al sector empresarial y el gobierno no asumir ni un gramo de responsabilidad ni de solidaridad con ellos para poder enfrentar a lo que se van a enfrentar. La crisis económica mundial que vamos a vivir derivado de la pandemia va a requerir que los gobiernos todos y se pues generen incentivos y generen políticas que protejan y apoyen a quienes crean empleos, y desafortunadamente en nuestro país estamos viendo que pues la carga se las dejaron totalmente al sector que produce, y pues hay muchos que ya están quebrando, ya están cerrando o ya se están yendo porque aquí no ven la posibilidad de continuar pues manteniendo esas cargas fiscales y esas cargas económicas que se han producido por esta situación. Y es que realmente, te digo, no acabo de entender hacia dónde vamos, pero lo que sí sé es que cada vez nos estamos complicando más la vida, porque desafortunadamente ya también, no sé para qué se pide que nos den un perdón, o mejor dicho, se disculpen otros países, no sé para qué están este tipo de fricciones innecesarias por la energía, por las energías limpias, no sé qué es lo que está sucediendo, y yo como ciudadano te lo digo, estoy muy preocupado. Cada vez más vemos contradicciones que no nos están dando tranquilidad a los mexicanos, cuando deberíamos estar en nuestras casas protegiéndonos, estamos tratando de sobrevivir, y eso no vemos el apoyo de un gobierno, no vemos el apoyo de nadie. Veo declaraciones que lo único que hacen es distraer la atención, no solo la local, sino la internacional. Es generar nota que distraiga la mirada y la energía de todos, y nos tienen cansados, estamos abrumados, y en el momento en que nos ponen así, en una situación ya de desilusión, de ver que no hay de otra, pues ganan ellos. No podemos permitir que estas declaraciones absurdas y estas declaraciones que nos enojan, nos frustran enormemente, nos quiten nuestra energía, y al contrario, volteemos a ver lo que verdaderamente importa. Se están discutiendo temas o se están aprobando temas que sí requieren toda la carga internacional, local, ciudadana, para presionar el que no suceda así. Hay pocas cosas que hemos logrado como pues coordinados con la sociedad civil, en donde hemos levantado la voz. La presión social y mediática ha hecho que le pongan por lo menos un freno a esas iniciativas o a esos intentos, y eso se logra cuando trabajamos en equipo, como bien lo dijiste. No importa de qué partido eres, no importa de qué condición social, no importa de qué estado, si nos unimos en las causas que verdaderamente son importantes, las cosas pueden ocurrir. Y ese es el llamado que podría hacerte, y esa es como la esperanza que pudiéramos mandar y compartir con quienes nos ven y nos escuchan. No nos distraigamos en tantas cortinas de humo, no nos abrumemos por tantas noticias y tanta información negativa que estamos recibiendo, sino al contrario, concentrémonos en una o dos causas, cada quien en el sector o en la causa que te importa. Si tú como periodista te importa el tema de la libertad de prensa, únete a los colectivos, exprésate en los colectivos
participe en los colectivos, o vea las marchas de los colectivos, y entonces generemos por rubros, por áreas, esa presión que se requiere. No puedo estar en la manifestación de la libertad de expresión y en la lucha de los niños con cáncer y en la del federalismo y en la del agua, y, porque nos abrumamos, nos dispersamos y no avanzamos. Si nos enfocamos en una o dos cosas, nos rodeamos de gente, porque somos muchísimos más los que creemos y pensamos que sí hay de otra, que sí se puede frenar y sí se puede construir un mejor país, y actuamos, no solo criticamos, actuamos, nos accionamos, correspondemos también a quienes están siendo víctimas de este gobierno y quienes han sido pues ignorados y rechazados por administraciones anteriores. Si empezamos a hacer cada uno desde la trinchera en la que nos toca estar, un trabajo de participación, de solidaridad y de tender puentes, estoy segura que el 2021 será un parteaguas para decirle al presidente, hasta aquí llegaste, vamos a seguir construyendo, pero juntos, ya no tú solo, ya no bajo tus ocurrencias, sino aquí estamos el resto de 60, 70 millones de mexicanos que no pensamos y creemos que tu método sea el que nos vaya a llevar a buen puerto. Fíjate, Ana Paula, que me están así pasando dos comentarios de la producción y te lo comento. Tú dices que hay que participar en el caso de los periodistas y que hay que manifestarnos. Sin embargo, hemos visto un ejemplo verdaderamente patético, porque un periodista, Loret de Mola, encuentra los videos de una persona que está recibiendo dinero y que en principio podría presuponerse que va a haber un proceso. Y pues curiosamente el único que sale perjudicado es Loret de Mola porque hay un proceso penal, pero a la otra persona ni siquiera, al hermano del presidente, ni siquiera lo han llamado en 2 meses, ¿no? Ni siquiera. A comparecer. Y curiosamente el único que está, como están las cosas, válgase, en riesgo de perder su libertad, es el periodista, ¿no? El que llevó, el que difundió la noticia. Y eso va a sembrar miedo y va a meter al bote a muchos inocentes y va a señalar y culpar a muchos más para sembrar ese terror en la población y dejemos de actuar y dejemos de participar. Lo que tenemos que hacer, y es la experiencia, por lo menos con legisladores venezolanos que hemos tenido la oportunidad de conversar, nos han dicho, así iniciamos, ellos empezaron a sembrar pánico entre la población, pánico entre quienes nos manifestábamos y que opinábamos diferentes, cuántas personas fueron privadas de su libertad por no opinar igual que el régimen, y desafortunadamente en vez de que la ciudadanía se uniera y dijera, pues si se va él, nos vamos todos, o ser solidarios, o generar canales internacionales para denunciar a tiempo esa situación, pues la pelota va a crecer, ¿no? La bola de nieve va a crecer, y va a crecer tanto que no podamos detenerla. Hoy es una bola de nieve grande, pero suficientemente, tenemos suficientemente capacidad de detenerla. 1 o 2 años más, no sabría decirte si tuviéramos la capacidad como sociedad civil organizada o oposición de detener esa bola de nieve que cada día que pasa crece más, y sí nos corresponde a todos frenarla. En ese sentido también te pregunto, ¿cuál es tu opinión de las organizaciones que están surgiendo, en concreto dos, Frena y Sí por México? Mira, toda manifestación, y me lo han preguntado muchas personas, me han preguntado gente cercana, ¿qué opinas de esos colectivos? Cualquier forma de participación es necesaria y es válida. La ciudadanía quiere encontrar en esos colectivos la manera de expresar su descontento. ¿Cuál es la forma, la causa, el contenido de cada una de ellas? Pues son muy diferentes. Y tú puedes estar a favor de que se vaya el presidente, porque lo que Frena pide es la renuncia del presidente, o simplemente quieres decir, como los de Sí,
no, pues los mecanismos legales y alineándonos a nuestra constitución, pues ese no es un camino viable o posible. Vamos a irnos por el generar información, conciencia, participación, contrapesos y manifestarnos a través de Sí por México. Es necesario que se sumen todas y todos a cualquier manifestación que genere o que represente tus inquietudes y ojalá pues al final de todos estos esfuerzos colectivos se vean reflejados en las urnas, en votos a los partidos políticos o a los candidatos que tengan posibilidades de ganar. Si estas manifestaciones no se ven reflejadas en votos, estamos fritos porque es la única forma que tenemos para generar contrapesos. Ahora bien, muchos dicen, ¿va a volver a pasar lo que sucedió en Coahuila y en Hidalgo? Hidalgo. Lo cierto es que no lo sabemos, pero muchos dicen, no, es que no hay que descuidarse. Otros dicen que, o sea, no saben lo que va a pasar, pero toman como referencias estos dos estados. ¿Tú crees que esta es la excepción o sea la regla de lo que viene? Tenemos un trabajo, no solo los partidos políticos, sino todos aquellos que estamos informados, interesados y preocupados de llamar al voto a todos los que nos rodean. Es nuestro único mecanismo de sobrevivencia. Si no participamos en las urnas, en el proceso del 2021, no nos quejemos del destino a donde vaya a llevar este señor a nuestro país. ¿Qué sucedió en Coahuila y en Hidalgo? Aparte de ser elecciones intermedias, en un proceso en donde se vio pospuesto por la crisis sanitaria, donde hubo poca difusión y comunicación a través de los medios de comunicación para hacerle saber a los ciudadanos que había elecciones, pues la participación baja considerablemente, pero no fue mucho menor de lo que años anteriores ha sucedido. Son estados con un sistema hecho a propósito por completo, en donde tienen escalonadas las elecciones para que beneficiar al partido en el poder, porque es mucho más fácil que la maquinaria del gobernador se active en un proceso intermedio donde no tienen los ojos de todos pues los órganos, las instituciones, los ciudadanos, los medios de comunicación y los resultados sean a favor de estos candidatos. Entonces, no podemos basar o creer que por procesos como los de este año y los resultados que se dieron vaya a ser lo mismo en el 2021. Estoy segura que no. Van a ser unas elecciones en donde va a haber muchos ánimos encendidos, va a haber mucha necesidad de los partidos políticos de dar a conocer lo que está en juego y eso, pues, se utilizarán los medios de comunicación, se utilizarán las redes sociales para sacar a la gente a votar y hacerles ver que si no nos quejamos, o sea, si no ponemos nuestro voto en la urna, después no nos quejemos, ¿no? Es el momento para que las cosas sucedan. Otra pregunta que yo, de la que tengo duda, tú militas en un partido, jamás había visto en un partido político tantas descalificaciones entre los presidentes o los candidatos a presidentes como lo que sucedió hace unas semanas e incluso hasta la semana pasada en el partido de Morena. Te pregunto, no puedo entender cómo se siguen desacreditando entre ellos y la gente todavía no se da cuenta del grave riesgo que corre con este tipo de situaciones. Mira, Morena se fundó de personas que habían militado en otros partidos políticos y la gran mayoría vienen de la izquierda, una izquierda que históricamente se había caracterizado por no ponerse de acuerdo ni siquiera
un día, ¿no? Es impresionante las fracturas y las divisiones que se habían vivido en la izquierda de nuestro país y hoy están repitiendo exactamente los mismos patrones y acciones porque ese es su ADN, porque eso es como saben hacer política o como ellos creen que se hace la política. Desafortunadamente, al ser el partido en el poder, pues el ejemplo, la señal y el mensaje que mandan es un mensaje pues totalmente alarmante. Si dentro del partido político que tiene hoy, que se dedicaron a descalificar a todos los demás partidos políticos por sus procesos, si son democráticos o no son democráticos, si había coerción o no había coerción, o si había fraudes o no había fraudes, hoy lo están viviendo en carne propia. Y pues volvemos a recordar el dicho de que el pez por su boca muere, ¿no? Definitivamente todo lo que dijeron, todo lo que criticaban es lo que hoy están haciendo y no tardarán en terminarse de fracturar, pero el presidente ya logró su cometido. Él ya llegó al poder y va a gobernar con, a pesar, o con ellos o sin ellos o a pesar de ellos, ¿no? Va a seguir haciendo de las suyas porque todos estos diputados y políticos que surgieron de este movimiento surgen por el presidente y no porque haya algún valor de unidad dentro de este movimiento que está hecho totalmente al vapor. Ana Paula, el tiempo es a veces cruel porque ya estamos a unos minutos de irnos, pero tengo tres preguntas que hacerte. Sí. La primera, ¿cómo motivarías a los ciudadanos a que escojan lo mejor para ellos? Obviamente, de cara a las elecciones y sobre todo al proceso democrático que debemos de enfrentar con madurez y responsabilidad. Mire, es muy difícil tener una varita mágica para hacer que los ciudadanos participen en política cuando está tan desacreditada, cuando está tan sucia, tan todo lo que tú quieras y mandes. Pero no tenemos de otra. En un sistema democrático, en nuestro país, así son las reglas del juego. Y si queremos que las cosas cambien, tenemos que nosotros involucrarnos. ¿Por qué entré en política? Pues porque soy mamá, porque soy mujer y porque desde chica mi vocación fue que si quiero que las cosas suceden, te tienes que involucrar. No puedes esperar que un tercero o alguien X tome las riendas de tu camino, de tu vida, de tu país. Si no nos involucramos, si no participamos de manera activa, no solamente con la crítica y con la denostación y con el chisme, si no nos informamos, si no sabemos quiénes nos representan, si no les escribimos y les decimos, oye, escuché tu entrevista y me interesa saber qué estás haciendo, o me interesa proponerte una iniciativa de ley, o me interesa saber cómo puedo ayudar en esta causa, pues no nos quejemos después de lo que los políticos hacen o dejamos de hacer. Es recíproco y es necesario que lo trabajemos de manera coordinada. Yo los invito primero a que se informen quiénes son sus representantes actualmente, quiénes son sus diputadas y diputados federales. En Querétaro tenemos 5 diputados por mayoría, son 5 distritos y fueron 3 plurinominales. De esos diputados, saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo y si se van a reelegir o no, porque este es el primer proceso electoral en el cual los diputadas y diputados nos vamos a poder reelegir. Si hicieron bien su trabajo, pues apóyenlos. Y si no lo hicieron, piensen bien su voto, vean quiénes son los que están participando, cuál es su trayectoria, su historial. Si de repente ya crearon su página de Facebook y no tienen ningún antecedente de trabajo, de experiencia, de resultados, pues difícilmente de la noche a la mañana van a ser buenos candidatos, ¿no? Entonces, yo los invito a que nos informemos, a que participemos y a que no dejemos
todos los días de hacer lo que nos toca hacer como ciudadanos. Ok, la otra pregunta. Ana Paula López, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues yo soy una mamá, una mujer comprometida con lo que hago, con lo que creo. Soy política de profesión, estudié ciencias políticas y administración pública. Y hoy tengo la gran oportunidad de haber sido electa para servir, para trabajar en favor de mi país. Me gusta, me apasiona y estoy convencida que el trabajo en equipo de gobierno y sociedad es la clave para sacar adelante a nuestro país. Entonces, pues soy una mujer igual que todas las mujeres que todos los días nos despertamos con la ilusión y las ganas de que nuestros hijos estén bien, de que nuestro entorno esté bien y de que nosotras estemos bien. Y trabajo todos los días incansablemente para que eso suceda. Y finalmente, las diferencias cuando hay un bien superior se pueden desaparecer. Estamos viendo que en Michoacán existe el firme propósito de que los cuatro partidos que hay, Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PRI, se creen un gran fuerte para hacer frente, válgase, a lo que es el movimiento oficial o los partidos oficiales. En este sentido, ese será el esfuerzo que veremos en todos los lugares donde se va a haber nuevo gobernador, ¿o cuál crees que sea tu? Por supuesto que sí. Por lo menos te hablo del partido en el cual yo milito y ha sido motivo de muchos encuentros, enfrentamientos, discusiones, pero entendemos que el enemigo a vencer hoy en día es ese sistema al que no queremos regresar. Y el sistema al que no queremos regresar nos lleva y nos obliga a encontrar coincidencias con quienes pues de alguna manera habíamos sido contrincantes y hoy tenemos que encontrar alianzas, similitudes y coincidencias en una agenda muy concreta, muy específica en favor de nuestro país. Si no tenemos esa madurez política, esa madurez cívica para entender que ese es el único camino para lograr ponerle un freno a esta transformación de cuarta, pues estaremos condenados a empeorar las cosas y no sé ahora sí cuál pueda ser el desenlace de nuestro país. Muchísimas gracias, Ana Paula. Sé que vienen algunas acciones fuertes para ustedes. Ojalá que tengan mayor peso, no por ustedes, sino que las mismas circunstancias y haya razonamientos de las otras partes en lo que viene. México está pasando una situación que realmente nunca la habíamos vivido. Creo que podríamos calificarla a veces como de caótica, pero también en el caos vienen las oportunidades y esperemos que esta sea una oportunidad para levantar a México y hacerlo muy, muy bien por todos. Estoy segura que así será, Alejandro. Tenemos que aprender de las lecciones y es una gran oportunidad para hacer las cosas bien en favor de todos aquellos que han sido tan olvidados y rezagados en nuestro país. Muchísimas gracias, Ana Paula. Gracias y sobre todo gracias a la gente que nos está viendo. Esto ha sido en tus propias palabras con la diputada Ana Paula López Virlaine. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Ana Paula. Gracias, Alejandro. Saludos. Gracias. Bye. Hasta luego, amigos. Aztele.tv. Tele.